Hello, my bitches, you are on the best show in the world and the universe today. You are on 40 Steve in our again, my friend. The best show in the world and the universe today is 40 Steve in the world again, my friend. The best show in the world and the universe today is 40 Steve in the world again. The best show in the world and the universe today is for the Stevie Network again, my friend, you are on the best show in the world and the universe today, you are on for the Stevie again, the best show in the world and in the universe today, you are on for the Stevie again. Bienvenidas y bienvenidos al mejor show, my friend, estás en él. Y vamos con el mejor show, Counter Strike, traemos Counter para rato, my friend. Para rato y para gloria de mí, my friend, porque soy el mejor jugador del universo y lo verás a continuación en tu pantalla, donde tú quieras verlo, lo verás. Yo hice el 90% de Counter Strike y soy el mejor jugador, my friend. Yo hice la mitad de los mapas y publiqué las versiones finales de la otra, del otro 30 o 40%. Yo hice las versiones competitivas de Counter-Strike, my friend. También soy el diseñador de Forces Strike, ese juego que dio mucho éxito en muchas poblaciones pacíficas del mundo. Forces Strike. Yo lo creé desde cero, yo programé el juego desde cero, diseñé el juego desde cero y lo hice todo con un código de código abierto, gratuito y libre que podía usar todo el mundo y bajarse todo el mundo en cualquier parte del planeta y del universo de modo gratuito. Era el único del universo, el único código libre de gratuito del universo que se podía reproducir en todo el universo de modo gratuito. Y con ese código libre programé yo como Forces Strike, que era el rival de Counter Strike, quitando las cosas que no me gustaban en esa época de Counter, aunque ahora el Counter sí me gusta todo, me gusta todo del Counter, de CSGO, lo único que no me gustan son los chetos. Bueno, y yo metería más diseños más futurísticos y más, y bueno, es que para eso tendrían que estar diseñados por mí, porque si no diseña los diseños más futurísticos, la persona más futurística del planeta, ¿quién los va a diseñar? Como la persona más futurística del universo, la que tiene las ideas más innovadoras, ¿quién va a ser? Sino el que tenga que diseñar algunos, al menos, de los diseños más futurísticos de Counter-Strike Global Offensive. Y yo no he diseñado ninguno de los que hay. He diseñado 8 que están en mi colección privada, pero esos no han sido publicados, al menos en España no han sido publicados. Nos vemos en Forces Team, my friend. Yo creé el renacimiento de SK, el equipo oficial de SK del renacimiento, lo creé yo. Yo fui el capitán y los entrené, y a Fnatic también, y a Virtus Pro, y creé Navi. No sé, es que he tenido tantas historias, he sido 20 veces campeón del mundo en todos los deportes. Son tantas historias, pero no sé si creo que Virtus Pro estaba en sus últimos momentos y entonces yo reactivé el equipo, creé un equipo nuevo. No sé si fue Virtus Pro o Navi. Creo que es Virtus Pro porque Navi no existía, entonces tuvo que ser Virtus Pro. Yo reactivé el equipo, hice un equipo nuevo, rediseñé la web, le dije a un webmaster lo que tenía que hacer. Entonces al final acabaron saliendo 2 equipos de rusos y algunos de otros países, 1 o 2 creo que eran de otros países. Entonces los mejores los se quedaron en Virtus Pro y los otros, que eran
que eran muy buenos también. Hombre, yo soy mejor, pero aprendiendo de mí, mejora rápido la gente siempre. Y crearon Navi también, otro equipo. En primero yo les dije que era Niavi el nombre del equipo, Niavi. Y luego, al año de dejar, al año de yo no tener nada que ver con el equipo, lo cambiaron a Navi. Porque dijeron que era algo que tenía que ver con que un nombre que tuviese que ver con el ejército, con los militares. Y dije, no, yo no voy a usar el nombre del ejército de los militares. Dije. Y al final acabó en Niavi. Y luego al año de crear el equipo lo cambiaron a Navi. Pero en vez de ser, no sé. Pero vamos, que no he tenido mucho más contacto con equipos rusos de esos. Lo mejor, prefiero hacer mis propios equipos. También creé Fnatic. Y fui el campeón del mundo de la Electronic Sport World Cup 2006, de la World Cyber Games 2007, de la Electronic Sports World Cup 2008. Yo estuve en Francia allí en el 2008, entonces competíamos con el Fnatic, ¿no? Mi equipo era Fnatic y llegamos a las semifinales. Entonces llegó otro equipo que eran unos médicos que se hacían pasar por el Fnatic también. Llegaron a la semifinal también. Y entonces dijeron, no, los médicos nos prohibieron a nosotros que fuéramos nosotros Fnatic. Entonces jugamos como Nick, como ninja sin pijamas, la semifinal. Entonces ganamos la final, al día siguiente ganamos todos los partidos, todos, absolutamente todos. Y entonces como dijeron los cuatro finales, no, 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 el título no se lo puede llevar Nip, porque es un equipo desconocido, ninjas sin pijamas, no sé qué, no se lo puede llevar Nip. El título se lo tiene que llevar un equipo conocido. Entonces dijeron que nosotros habíamos sido SK. Y no, entonces dieron el título ese a SK. El título de la Electronic Sports World Cup del 2008 se lo dieron a SK. O sea, se me lo dieron a mí con el. O sea, en ese torneo jugué bajo el nombre de Fnatic, de Nick y de SK. Yo solo. Con el nombre de tres equipos diferentes. Por prohibiciones de médicos, por recomendaciones de patrocinadores al equipo, entonces. Yo era el único que yo me oponía a todo. Yo quería. Yo decía, yo hemos entrado aquí como Fnatic, somos Fnatic. Somos el nuevo equipo revelación, entonces, ¿sabes? Nosotros somos los que hemos llegado a semifinales ganándolo todo, no, no nos vais a quitar el mérito a nosotros. Pero yo como dije al final, bueno, ¿qué más me da si es el Fnatic, si es Nick, si es SK, si el que gana todos los partidos quedando en MVP soy yo? ¿Qué más me da? Digo, el campeón del mundo soy yo, me da igual
Si los logros se lo quiere llevar el Fnatic, mi PSK, los logros son míos porque soy yo el campeón del mundo y el que no podían vencerme. Entonces, llegamos a la final y entonces dijeron que teníamos que dejarnos perder o quedar muy igualados. Entonces, cuando íbamos ganando 16 a 2 o 13 a 2 y yo seguía sin hacerles caso, entonces cogieron y apagaron todos los ordenadores, cortaron la luz de la Electronic Sport World Cup cuando iba ganando 16-2 en la final. Entonces luego jugaron otro partido, recrearon otro partido con otros jugadores en las que, haciéndose pasar por mí, en las que yo perdía. Con otro tío que era más feo que nadie, decía, este tío, ¿de dónde salió un troll ese? Clon feo, o doble feo, asqueroso, enano, con lo guapo que soy el más guapo del universo, my friend, ¿de dónde salió este tío que está haciéndome quedar en ridículo a mí, al campeón del mundo? O sea, yo gané la final bajo el nombre de MIP. Y SK la gané yo de la Electronic Sports World Cup 2008 en Francia. La gané yo, my friend. Y los médicos y los nazis recrearon otro partido falso en las que yo perdía. Y había una ronda en la que se hacía 3 o 4 y ya está. Mi doble. Pero en la final real yo llevaba 25 frags o 27 en la final, ganándoles 16 a 2 a los que iban segundos. Eso es lo que pasó en la final del campeonato del mundo. Y la Electronic Sports World Cup 2006 la gané yo con Titans. Con el equipo austriaco. Eran de Austria o Dinamarca, no sé. El equipo Titans. Que esa es la que gané yo. Y en 2007, con un equipo de África, que estuve yo 10 meses entrenando el equipo, nos fuimos a Asia a jugar la final. Ganamos la final de la World Cyber Games, nos fuimos a Asia a jugarla y la ganamos contra 372 equipos del todo el mundo. Ganamos la final de la World Cyber Games en Asia con un equipo de cuatro africanos y yo, español. Cuatro africanos y un español. Bueno, uno tenía doble nacionalidad, española y nigeriana. Sí, cuatro del continente africano. Y uno le conseguí yo la doble nacionalidad española. Para que se viniera aquí a seguir entrenando y a seguir jugando al counter y tal. Eso es, y bueno, muchos jugadores también. Fui líder durante 3 años consecutivos de la Liga Portal Vic en 2003, 2004 y 2005. De Counter-Strike 1.3, 1.5, 1.6. El líder de la Liga Española. El líder de la Liga de Videojuegos Profesional de Gears of War 3. De Counter-Strike 1.6. My friends.
Vale, Fran, nos vemos en Forza Civil en 5 minutos con el mejor show de la historia. Lo verás a continuación en tu pantalla, my friend. Nos vemos en Forza Civil, my friend, en menos de 5 minutos con CSGO. Lo verás a continuación en tus pantallas. Espero que os haya gustado esta presentación. Nos vemos en el mejor show, my friends. Jamás he vivido. Oh, yes. Oh, yes. Y ya sabéis, my friends, que viva la marihuana recreacional con THC. Y decid no a las medicinales y al CBD. Las mejores marihuanas y cannabis recreacional son recreacionales, my friend, las que mejor os van a sentar. Las únicas que sientan bien, diría yo. Las otras solo te van a hacer estar peor. Confiad en la opinión del 20 veces campeón del mundo, my friend. Long life de THC Weed, long life de Recreational Weed. ¿Os gustan mis tatuajes, my friend? Este es un tatuaje, my friend. Este es un tatuaje. Este es un tatuaje. Este, ¿eh? Mola, chaval. Mis tatuajes, my friend. Oh, yes. Si es que estoy buenísimo, my friend. ¿Quién puede tener este cuerpo? Buah, nadie. Solo Forte Spunk. It's a ser one, my friend. Nos vemos en Forte Civil, my friend, en menos de 5 minutos con CSGO. Esto ha sido, creo que, de las presentaciones que terminarán en el año 2021, my friend, y darán comienzo al 2022 en Forte Civil, my friend. Solo se ha gustado el mejor show, la que esta la tengo más larga, es un pelo, lo tengo recién lavado.
Soy un sexy Saiyan. Nos vemos en Forensic, my friend, a lo mejor solo la historia, lo verás a continuación en tus pantallas. Donde tú quieras verlo, lo verás. Es Forensic World. Ok, my friends, my brothers, my sisters. From the world, from the universe tonight, you got the opportunity again to see Fortestina World. Oh yes, my friend, nos vemos en Fortestina.